La novela de Umberto Constantini, La larga noche de Francisco Sanctis, de 1984, tiene su versión cinematográfica en el año 2016, dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez. ¿Qué harías si alguien te pide que le salves la vida a dos desconocidos poniendo en juego la tuya? A esa pregunta debe responderle el oficinista Francisco Sanctis. Y no debe hacerlo con palabras. Tiene que hacerlo con el cuerpo. ¿Dónde? Mientras cierto paquete de conservas cambia de manos una docena de veces y en vista de que la puntualidad no parece ser la gran virtud de Elena Vaccaro, se trata de pasar de alguna manera estos tediosos momentos contando algo más acerca de Francisco Sanctis. ¿Elena? Espérame que te atiendo en el otro teléfono que hay mucho lío acá. Disculpa la demora. Hola. ¿Te molesta que hablemos en el auto? No te había reconocido. No. ¿Querés dejar las cosas ahí atrás? Sí. Ya sabemos que vamos a tener una larga noche. Lo que nos falta saber es quién es Francisco. Lo que le da a la historia el suspenso más intenso. El que dura descubrir qué es un hombre. Umberto Constantini publicó esta novela en 1984, a su regreso de su exilio en México. La escritura da vida a un idioma de los años 70. Es un idioma de marcas, de vieja actualidad, que le da a su literatura una cierta inocencia. Se deslizan chistes, giros coloquiales y un aire de comedia que choca con la tragedia de la época. Esta historia dura 15 horas de tiempo real y no pasa nada, salvo que la vida de dos personas dependen de una tercera que no las conoce. ¿Qué se puede hacer? Vamos a entrar a una encrucijada moral.